chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión yo les traigo este video que se trata de un acripié que realicé y realmente se ve el cambio drástico que puede realizarse en una persona en este tipo de trabajo. Como ven, pues solamente estoy empezando a quitar el esmalte que mi modelo, porque no es clienta, mi modelo traía. Era un esmalte azul, se puede ver todavía la pigmentación, pero pues hice lo que pude. Y como ven, pues ahorita lo que trato de hacer, como yo ya utilicé un sanitizador y ese esmalte que no se retiró está sobre piel muerta, pues fácilmente lo puedo retirar con la navajita del empujador de cutícula. Aquí como ven yo ya estoy empujando la cutícula y voy a estar utilizando mi drill y mi punta de piedra que utilizo para dar porosidad a lo que es la uña natural. Y con esto pues preparo lo que es mi uña para la aplicación de acrílico. Recuerden que tiene que ser revoluciones muy bajas para evitar lastimar a la clienta. Aquí como ven, bueno, al menos yo les recomiendo que cuando vayan a hacer acripié, es recomendable este tipo de cepillo para retirar el polvo porque se incrusta este polvito en lo que son los laterales de la uña natural y no debe de quedar ningún rastro de polvo, absolutamente nada. Tiene que quedar perfectamente limpia nuestra área a trabajar. Aquí como ven yo con un alicatas lo que estoy haciendo es cortarle las uñas. Ojo chicas, les recomiendo muchísimo cuando vayan a hacer el acripié que limpien muy bien lo que son las uñas. ¿A qué me refiero con esto? Es de que quiten los picos de los lados de las uñas. Esto no se recomienda, sin embargo yo se los recomiendo cuando van a hacer acripié. ¿Por qué? Porque estamos implantando lo que es un plástico encima de la uña natural y si no lo hacemos así por naturalidad la uña crece, entonces entre más va creciendo pues más va empujando lo que es la uña de acrílico. Y al tener esta uña de acrílico encima de la uña natural, la clienta no puede cortarse esta uña o esta parte por lo mismo de que le va a estorbar la uña de acrílico. Entonces yo les recomiendo muchísimo que hagan este proceso si van a hacer aplicación de uña de acrílico en un pie. Sin embargo, es solamente retirar un piquito bastante pequeño, no es de que vayan a deformar la uña. Así que tengan cuidado, es cortar, pero no tanto. Aquí como ven estoy aplicando este cover yo lo hice con un blush. Aquí como ven lo que estoy haciendo es aplicar una perla entre mediana y grande de este acrílico color blanco brillante, tiene un destello muy bonito y esto lo hago porque voy a enseñarles a cómo realizar una uña de acrílico en un pie sin necesidad de tip o una forma escultural. Aquí como ven yo apliqué esta perla, sin embargo esta perla no tiene la humedad necesaria como cuando aplicamos en una mano. Yo la pongo un poco más seca para que se me haga un poquito más moldeable. Si la ponen demasiado seca no se va a adherir a lo que es la superficie de la uña y si la ponen muy mojada se les va a empezar a derramar. O sea, es un punto entre seco pero moldeable. Y solamente voy a ir moldeando, voy a ir cuadrando, voy a ir con el mismo pincel, con el mismo cuerpo de las cerdas del pincel, estoy dando forma a lo que es esta uña. Y como ven también con el pico, con la punta de mi pincel, estoy levantando la uña para evitar que la uña caiga, que se vea como el pico de un perico, así. O sea, la estoy levantando para que tampoco no quede incrustada en lo que es abajo de la uña natural. Entonces es como que un paso bastante complicado de ver, pero es bastante fácil una vez que hayan el modo o que tienen como que ese punto entre seco pero moldeable. La verdad es muy fácil. Yo en serio que esto es lo que me ha servido porque pues eso de pegar un tip en un pie como que se me hace un poquito
no sé, quizás antihigiénico, porque ustedes saben que para los pies hay que tener muchísimo más limpieza en nuestras cosas. Y como ven, pues ya estoy solamente encapsulando. Y aquí, si se dan cuenta ustedes, yo hice lo que es la extensión de la uña del dedo gordito, muy muy delgada, con mi acrílico cover. Pero yo quería hacerle un French, entonces solamente vine con una pequeña perla de acrílico blanco brillante y solamente hice el French y estoy encapsulando. Como ven, pues así hice yo, así hago los French. Es una manera también para evitar tanto trabajo, primero haciendo la almendra y después aplicando la punta. Esto, con esto se ahorran bastante tiempo y quedan bastante bastante bien. Además de que no quedan gruesas, eso sí, la verdad no quedan nada nada gruesas, porque sus aplicaciones, recuerden que tienen que ser delgadas, no tienen que quedar como canicas ahí, como plastas de acrílico, no, 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 no. Y aquí, como ven, estoy utilizando lo que es mi punta carbide cónica que me regaló mi amiguita Lulis Nails para limar lo que es el área de cutícula. Sin embargo, porque son uñas bastante chicas, pues con esta misma limo toda la superficie. Como ven, regreso con el cepillo para quitar el polvo y limpio con algún agente limpiador y una gasita. Una vez terminado esto, pues solamente voy a hacer una tercera dimensión. Se me antojó con este set hacer unas rosas tipo fondant. Se me antojó, no sé, como que la ocasión, como que el set se prestó para esto. Si quieren también cómo aprender a cómo yo hago este tipo de flores, déjenmelo saber en un comentario aquí abajito y yo con mucho gusto les hago el video. Ya solamente para complementar, agregué tres cristales a lo que es estas rosas y un cristal en cada dedo en los siguientes deditos. Como ven, pues este es el diseño terminado. Espero realmente les haya gustado y no olviden suscribirse y regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Bye. Por cierto, se me olvidaba comentarles que esta es una videopetición que me hizo una suscriptora. Se llama Ceci Torre. Ella me pidió que les enseñara mis técnicas o mi manera de realizar una crepié sin tip. Así que muchísimas gracias, Ceci, y te mando un saludo. Y ahora sí me despido. Bye. Ya, Raquel, tuviste tus 2 segundos de fama. ¿Y no se va a ver el humo? ¡Rayos! Ahí puedes decir que pusiste un incienso. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la voz? ¿Un segundito? Esa parte del video, María. No, le voy a decir, ¿y aquí? La modelo estaba jugando. Sí, la verdad, sí. Estaba jugando. No veía la seriedad del asunto. Ella quería jugar.